Hey, muy bonito, aquí estoy comentando, yo os traigo un nuevo vídeo, aquí estamos con más Call of Duty Warzone. Tenemos, como todos los domingos, los mejores vídeos y memes de la comunidad de Reddit de la semana. Y bueno, pues el nivel hoy también ha estado bastante alto. Últimamente todos los episodios de esta serie es que están siendo la leche. Hay unos pedazos de clips, troleadas, increíbles. La verdad es que muy muy guay, además lo apoyáis un montón siempre, así que estoy súper contento. Ya sabéis que si queréis más, dejad un pedazo de like en esta serie. Y nada, pues lo dicho, reaccionamos a los mejores vídeos y memes de la comunidad de Reddit. De fondo justamente tenéis el clip que os puse el otro día un poquito ahí en bucle, troleando al pobre Daikiri. Y nada, gente, pues eso, espero que os mole el vídeo y vamos a darle caña, que no me quiero enrollar más. Empezamos el día de hoy con un clip que dice: cuando eres el único en tu squad que ha sobrevivido al gulag, audio muy alto. Bueno, yo lo voy a bajar un poco por si acaso, a ver qué pasa. Tampoco está tan alto, ¿no? Bueno, de momento están hablando ellos, está cayendo. Ojo, 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 se viene humillada. A los camperillos típicos del estadio. Madre mía, esto es maravilloso. Gran aplauso para este señor. Gran aplauso, o sea, me encanta. Humilladísimos. Vale, oficialmente en el retiro del gulag. ¿Qué está pachando, no? A ver. ¿Qué ha pachado? Hombre, la pantalla está un poco cortada, pero como aquí también la suelo hacer un poquito de zoom y tal, para que no se vea raro el navegador. Vale, va a hacer la típica de pintar, ¿no? Ya la hemos visto en el otro episodio. Ah, que va a poner varios. Espérate. Y se va a poner él también ahí. Llevará la misma skin por lo menos, ¿no? A ver, si lo ha subido es porque el otro... A ver, espérate, espera. Ahí viene. No me lo puedo creer. No entiendo nada. Se ha puesto a disparar a los dibujos, que además están cerca, se ve de sobra que no son él. Y luego es como que el otro ve que se va, le da la vuelta y le ejecuta. No entiendo nada. Cuando se ponen en línea perfectamente... 11 segundos, así que el clip es rápido. Un colateral, ¿no? Supongo. Yo también he hecho algún colateral en directo, sobre todo vehículos. En plan, que vienen de frente y haces dos cabezas porque están en un vehículo montados, ¿no? Vale, ese lo pilla. No. Se acaba de hacer un triple. Se acaba de hacer un triple en Warzone, chavales. Bueno, es quad feed porque la feed no justamente habían marcado algo, creo, y no se ve. Pero es ese y fijaos, ¿vale? Voy a intentar parar el fotograma para que lo veáis. Se acaba de hacer un triple. ¿Veis? Tres caídos justo, lo pone aquí. Y aquí está la feed justamente. O sea, le ha dado a uno en el cuerpo y dos cabezas ha sido con el X50, ¿veis? Quad kill, o sea, mata a los cuatro. Y se ha cargado a tres de colateral. Un triple colateral, increíble. Este juego es increíble. A ver. Ojo, son italianos, ¿no? Porque el comentarista está hablando en italiano. Vale, los tienen ahí, han tirado un racimo. Bueno, se viene. Se viene pica y móvil con el escudo. Cuidado, ¿eh? ¡Ojo! Venga, una cabeza. Madre mía, tú la técnica, ¿eh? Se cargan a dos y les faltan otros. Sí, ahí están, míralos. Uno batido. Madre mía, el combo con el escudo, ¿eh? ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ojo, que se pone nervioso! ¿Cómo aguanta el compañero, eh? Es un máquina, es un titán. Recarga. Muerto. Ya están, no están todos muertos. Ahí está. Qué grande, tío, el del escudo es un máquina. Bueno, lo han matado de milagro, se ha puesto nervioso porque le estaba viniendo a la zona y le estaban disparando. Yo no me hubiese ido de la espalda del compañero que estaba cubriéndole, pero bueno, ha salido bien. Bueno, el siguiente clip nos dice que nos adaptemos, etcétera, cuando hay pues camperos en azoteas, ¿no? En los tejados y todo eso. Así que vamos a ver qué tal. Pero vamos, que aquí, ojo, se viene el combo. Esto lo intentamos ayer, creo, ¿no? Si esto lo intentamos ayer no nos salió muy bien, pero es buena técnica. ¿Y dónde van a llevar el dron? A la torre. Está marcado un helicóptero en la torre. Van a matarlos con... esta es muy buena, ¿eh? Esta es muy buena, chavales, porque en teoría la explosión del helicóptero debería matar a alguno. ¡Ey! ¿Justo lo han cogido? Está allí. ¡Bum! Maravilloso, mágico. Acaba de cargarse, creo que a los cuatro, porque en Fizz solo salen tres. Pero se ha cargado a los cuatro con el C4 del dron, por la explosión básicamente del helicóptero. Maravilloso. El nivel de los clips el día de hoy está muy alto. Yo no quiero decir nada, ¿eh? Vaya pedazo de jugadas y vaya troleos más épicos. Lo siento, tío, yo también utilizo este subreddit. Veamos. Gulag típica. Están subas de campeando, ¿no? ¡Hombre! Sí, evidentemente. Va a estar ahí esperando. Yo lo hubiese ejecutado, la verdad. Sí, yo también leo el subreddit. A mí tampoco me... No cuela ya, ¿no? El graffiti. La verdad es un clip bastante gracioso porque vemos que mucha gente ha visto el clip del otro día. Y bueno, el que he puesto hoy. Y intentan engañar con lo del graffiti. A veces cuela... Pero si ya lo sabes, evidentemente no cuela. Gulag, ronda 2. A ver. Vale, ya me estoy imaginando lo que va a pasar, ¿no?
Hay un enemigo en el aire también. Amigo, ¿qué tal? ¡Ea! ¡Se van a pelear! ¡Ahí empieza! A la vez y todo, ¿sabes? Todo sincronizado. Venga, hasta luego. Ha perdido el duelo de pistola ese compañero. Mira cómo cae. Interesante. Yo, vamos, en cuanto le veo ni le espero que me mire. Le reviento si puedo. Amel, ¿cómo se sintió esto como una misión de la campaña? A ver. Bueno, se viene GTA, ¿sabes? Chavales, GTA. Pelea de vehículos. RPGs en mano y venga, y a tomar por saco. Lo raro es que no le estén pegando demasiado. Se le han pegado alguna balilla, pero los tíos son un poco malillos, ¿no? Porque están en un quad. Ahí está, se los ha cargado. Han ganado el duelo. Venga, a lootear. Odio eterno a los camiones. Mis amigos limpiaron una casa y vieron esto al salir. Quedaron aterrorizados. Y bueno, pues supongo que será un cadáver de los de arriba que se ha quedado colgando del cuello de la puerta. Hombre, da un poquito de mal rollo, ¿no? La verdad. Yo me quedaría campeando en la casa solo por precaución. Disculpa, ¿qué? Bueno, que ya sabéis qué. No hay que decir tacos, que si no YouTube se pone agresivo. ¡Hostia! ¿Qué es eso? ¿Es el perro de la animación? ¡Ah! Ya entiendo lo que ha pasado aquí. Entre comillas entiendo, porque hay veces que las armas del suelo se buguean lo que se ve en el suelo y es otra cosa. En plan de igual ves una pistola y realmente es una UG o algo de eso, pero aquí en vez de ser un RPG es un perro. Chavales, Riley se ha vuelto un RPG. Ahí lo tenéis. Yo cada vez flipo más con este juego, con los bugs, de verdad, o sea, pero este es gracioso por lo menos, ¿sabes? Cuando los loadout cuestan 14.500. Bueno, de suponer que es el precio del loadout más un compañero muerto por el loadout, como hizo el broma Soki borracho, ¿no? Algo parecido, supongo, a ver qué ha pasado. Ah, vale, sin más, que el compañero es un poco tonto. Lo otro fue en plan troleo mío. Esto es que el chaval es tonto y se pone debajo del drop. Así que, chavales, ya sabéis, no os pongáis debajo del drop ni confiéis en los Okis borrachos porque os puede pasar esto y al equipo le salís un poquito más caro. ¡Lo hice! A ver. Más gulag por aquí. Pero bueno, si está expectando, he de esperar que ha explotado un C4 o algo, ¿no? Para matar a los dos o algo así. Ahí está. Ahí está la Betty. Apunta, apunta. ¡Bim! Bueno, los dos no, pero uno se ha quedado sin jugar. El otro le ha ayudado, ¿eh? Cuando todo lo que tienes es una Bouncing Betty en el early game, es decir, al comienzo de la partida, no cobertura y tienes que ser creativo. A ver, ¿qué has hecho con la Betty, amigo? Bueno, ahí viene el coche. Vale, pues sí, ¿no? Matar al coche con la Betty, supongo. Yo lo he hecho también, hace bastante que no lo hago con la Betty. Lo suelo hacer con C4s, pero la Betty también peta coches y vehículos en general. Yo lo que hago es cuando pasa por encima la exploto, pero si no me equivoco, efectivamente, como la Betty sube, choca contra el vehículo y explota, así que no hace falta petarla tú con disparando, pero que si vais a subir un coche, le podéis petar con una Betty. Los camiones y los que son más, un poquito más grandes, las furgonetas, creo que de una no mueren. Bueno, el título de este clip es muy ofensivo, así que YouTube, si quiero monetizar, no lo puedo leer, lo siento. Básicamente, está muy enfadado con unos camperos que hay en una azotea, o algo así. Y como que supongo que se los habrá cargado, ¿no? Si está feliz es por eso. Ahí están, míralo, ya está marcando su compañero, ¿no? Están jugando botín. Así que por eso nace ya. Además veo el dinero de abajo. Nacerá con su loot y todo eso. A ver cómo los mata, pero desde abajo. Uy, que te suicidas, crack. Ah, vale, el bromas. Ahí está, chavales. Mira, esto es buena idea, apuntar dentro, porque eso hace que el misil vaya ahí y no sube tanto, ¿veis? O sea, va a subir muy poco, pum, y del tirón. Ahí está, sí, porque el misil como que tiene una altura donde fijas, entonces ha caído donde ha apuntado, pero iría hacia abajo, lo que pasa que ha chocado con el tejado y se ha cargado los dos. No estoy enfadado. A ver, ¿por qué no estás enfadado? ¿Qué te ha pasado? Uy, está un poquito grabado con el móvil esto, ¿no? Más cortado que yo que sé. Esto no lo he cortado yo, ¿eh? Vale, se carga ese. Está jugando solo, supongo, ¿no? Ah, no, tiene compañero arriba. Toma, francazo. Faltan los negros del ataúd. Malditos RPGs. Bueno, no hay nada más satisfactorio que baitear un vehículo. Baitear es como, bueno, bait es cebo. Baitear es como hacer el cebo, ¿no? O sea, en plan como atraerle, para que me entendáis. Ahí está el helicóptero, que majo. Vale, hay una Betty ahí. No me voy a creer que el helicóptero va a morir por una Betty. Va a ser que sí. Ahí va. Increíble. Yo desinstalo el juego si me hacen eso, la verdad. Y por último tenemos un clipazo que por lo visto no dura mucho, pero tiene muy buena pinta y si lo han puesto aquí es porque es verdad. Vamos a decir que es como su mayor logro en la historia de los videojuegos. Un tiro de sniper a 1000 metros. Más o menos, supongo que igual es algo más, algo menos, pero sí, estaba muy lejos. O sea, fijaos, ¿vale? Están aquí, bueno, está un poquito alto esto. Están aquí los dos en la azotea de Taborsk.
y, o sea, están apuntando que no, ni se renderiza al gulag. O sea, está a tomar por saco. Tiene una mirilla con un montón de zoom, por eso se ve algo más, ¿sabes? Pero fijaos la caída de Vada, chavales. Y es que le da el piloto, tío. O sea, increíble, solo había uno, pero increíble, o sea, sí, esos son 1000 metros mínimo, o sea, increíble clip, chavales, o sea, es súper complicado hacer esto, no sé por qué se ha bugueado eso. Muy, muy complicado. Así que nada, chavales, vamos a dejar por aquí el vídeo. La verdad es que todas las semanas estamos teniendo un nivel de clips muy, muy bueno y me lo estoy pasando muy bien haciendo esta serie, así que nada, lo dicho, si queréis más, pues dejad un pedazo de me gusta, favoritos, suscribirse para más, gente. ¡Nos vemos! ¡Adiós!